Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este primer ciclo de charlas 2023 organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, bajo el lema La participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. Mi nombre es Josué Camañodones y tengo el gusto, el placer y honor de dar la bienvenida a nuestra invitada en la mañana de hoy, la doctora Sandra Enríquez-Siders, quien nos ofrecerá su conferencia titulada Ricarda López de Ramos Casellas, política sufragista y líder magisterial. Como siempre indicamos, recuerden que todos nuestros invitados, seguidores, podrán hacer sus preguntas y comentarios a través del chat de la aplicación Zoom y también a través del chat o el espacio para escribir del Facebook Live. Y tenemos nuestro equipo que recogerá esas preguntas tanto en el Facebook como en el Zoom. Las pasarán a nuestra invitada para que pueda reaccionar a ellas. Nuevamente, muchas gracias a todos y a todas por seguirnos siempre en todas nuestras actividades y dar siempre su apoyo al Centro de Investigaciones Históricas. Sin más, quiero dejar con ustedes para unas palabras de bienvenida al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, para pues, que nos salude. Profesor Ocasio. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este ciclo de charlas que han preparado los colegas del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. Agradecemos la presencia de todos ustedes, especialmente de una querida amiga y colega que comenzó conmigo hace un montón de tiempo, la doctora Sandra Enríquez, quien va a ser la ponente de esta charla, que es una mujer muy interesante. Agradecemos la presencia de la doctora Enríquez y su ayuda para enriquecernos más en la información de la historia de Puerto Rico. Muchas gracias a todos nuevamente y que sea una jornada deliciosa. Buenos días. Muchas gracias, doctor Ocasio, por esas palabras. Ahora quisiera dejar con ustedes a la compañera Magaly Sintrón-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que nos haga la reseña de la obra y vida de nuestra invitada en la mañana de hoy, la doctora Sandra Enríquez-Siders. Magaly. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Sandra A. Enríquez-Siders, catedrática jubilada del Departamento de Lenguajes y Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Presidió el Comité Institucional de Publicaciones que durante 13 años publicó la revista Alborada, revista interdisciplinaria de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Su formación académica combina una maestría en educación con especialidad en historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en 1973, y un doctorado en filosofía y letras con especialidad en historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en 2005. El 3 de diciembre de 2022 se llevó a cabo el acto de incorporación de la doctora Enríquez-Siders como académica de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia, para alegría y orgullo de quienes la conocemos. Es también fundadora y presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Investigación de Historia de las Mujeres. La misión de esta organización es fomentar la investigación histórica y promover los hallazgos de ese conocimiento con atención especial a los temas de la realidad histórica de las mujeres puertorriqueñas, caribeñas y latinoamericanas. La actividad o proyecto más importante de esa organización es el Coloquio de Investigación de Historia de las Mujeres, que se celebra todos los años en el mes de marzo desde 2012 en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Al presente se han llevado a cabo 12 coloquios dedicados a diversos aspectos de la participación de las mujeres en la historia del país. La asociación publica en su blog algunos de los textos de las ponencias que se presentan en estos coloquios. Sus líneas de investigación giran en torno al tema de la mujer y la historia oral. Desde 2010 mantiene un blog acerca de historia oral. Su publicación más reciente es el ensayo La huella de las mujeres en la ciudad de Josco, en el libro Toa arriba, Toa alta, una historia, editado por la doctora Gloria Tapia. Además, es autora de los siguientes libros: UPR Mutuado a 35 años de su fundación, de 2015; El rostro femenino de la montaña, de 2014; Miss Beth, la americana, de 2014;
1960, Memorias y Vivencias de las Nueve Alcaldesas Electas de 2013, El Espiritismo en Utuado, la historia de las hermanas Baldoni de 2011, Brígida Álvarez Rodríguez, Una Mujer, Una Historia, 2009, y Ricarda López de Ramos Casellas, Tizas, Conciencia y Sufragio, de 2006, que es la versión publicada de su tesis doctoral. Fue precisamente el proceso de investigar para su tesis doctoral lo que vinculó a la doctora Enrique Siders con el Centro de Investigaciones Históricas, a donde acudió para examinar la documentación sobre la líder magisterial y sufragista puertorriqueña de las primeras décadas del siglo XX, Ricarda López de Ramos Casellas. En cuanto a su charla de hoy, la ponente señala que Ricarda López de Ramos Casellas creció en una época de mucha actividad política y perteneció a una familia con gran poder político, no solo en su pueblo, sino también en el resto de la isla, lo cual resultó clave en el desarrollo de sus ideas. Se graduó de la Escuela Normal Española en 1898. Fue maestra durante 3 décadas y luego empleada pública. Además de esposa, madre y maestra, Ricarda ocupó posiciones importantes dentro del Partido Republicano. Luchó por la consecución del voto para la mujer y defendió los derechos de la clase magisterial de Puerto Rico. Durante más de 2 décadas, escribió al menos 2 veces a la semana en la prensa del país. Debatía con hombres y mujeres a través de este medio de comunicación cuando se trataba de defender sus ideas. Ricarda rompió con todos los patrones establecidos por la sociedad que le tocó vivir. Desafió el papel de la mujer abnegada, dedicada a sus hijos, a su esposo y a las tareas domésticas para convertirse en una líder política, defensora de los derechos de la mujer y de sus compañeros maestros. Murió en el anonimato en 1968, olvidada por todos sus compañeros de lucha. La historia oficial la silenció como a tantas otras. Ahora dejo con ustedes a la doctora Sandra A. Enríquez Siders. Adelante, doctora. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todo el personal del Centro de Investigaciones Históricas por esta invitación y sobre todo por todas las atenciones que han tenido conmigo en el día de hoy. Como bien dijo la compañera Magalis, esta es mi tesis doctoral y les cuento que yo siempre soñaba con escribir sobre una mujer de mi pueblo y en una conversación que tuve con un colega en mi pueblo, pues él fue el que me habló sobre Ricarda López de Ramos Casellas e incluso me dijo que toda la que había mucha memorabilia de ella aquí en el Centro de Investigaciones Históricas. Así que prácticamente toda la investigación yo la hice justamente en este mismo lugar donde desde donde hoy les estoy hablando. Aquí la familia, en este caso su nieta Miriam Ramos, pues trajo aquí al centro todo el material que tenía en la casa. Aquí están las actas de la Liga Social Sufragista y lo más interesante que yo encontré aquí en el Centro de Investigaciones Históricas eran aquellos famosos scrapbooks en buen castellano, donde aparentemente su hermana, que vivió con ella todo el tiempo, Concha, ella cada vez que aparecía algo en los periódicos de Ricarda, ella recortaba la noticia y la pegaba en esos scrapbooks. El problema era que ella no ponía la fecha, ni siquiera tampoco el nombre del periódico. Así que pues me dediqué durante muchos meses, incluso hasta pedí una licencia en la universidad para dedicarme a esto. Lo que pasa es que a medida que uno va entrando en la investigación, va aprendiendo el tipo de letra, ¿verdad?, de los periódicos. Así que tuve la oportunidad pues, de revisar prácticamente toda la prensa del país de las primeras décadas del siglo XX.
definitivo que fue ¿verdad? Una experiencia bien, bien gratificante. Así que con esto pues voy a dar inicio a la charla de hoy. Con la concesión de la Real Cédula de Gracias de 1815, llegaron a Manatí un gran número de inmigrantes que fueron responsables del despegue económico del pueblo. Y una de esas personas lo fue Juan Ramos de Córdoba. Él fue, por decirlo así, el patriarca de los Ramos y el abuelo de Ricarda López de Ramos Caseira. Quiero decirle que este señor, Juan Ramos de Córdoba, él hasta patentizó una maquinaria para la caña del azúcar, y esa maquinaria hasta se vendió en la República Dominicana. Petra Ricarda, así se llamó ella, nació en Manatí un 13 de mayo de 1879. Sus padres, Florentino López y Filomena Ramos, la bautizaron ese mismo verano, un 10 de julio, en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria del pueblo. Florentino López llegó a Manatí procedente de Aragón, invitado por su tío, quien era párroco del pueblo. Se enamoró de Filomena, hija de Juan Ramos de Córdoba y Ricarda Vélez Escobar. Ellos se casaron y tuvieron tres hijos: Ricarda, Concepción y Juan. Filomena muere siendo los niños pequeños y es su hermana Josefa la que se ocupa de la crianza de los niños. Florentino, quien llegó a ser alcalde de Manatí en 1886, se mudó a Naranjito porque pensaba que no era correcto que un viudo se quedara viviendo con su cuñada. Allá en Naranjito, Florentino ocupó la alcaldía en 1888 y durante los años de 1890 al 1896. Ricarda creció en una época de mucha actividad política. Sus tíos maternos y las figuras paternas que ella conoció ante la ausencia de su padre y que fueron clave en el desarrollo de sus ideas, tuvieron una participación activa en todos los acontecimientos políticos de la isla. Juan Ramón y Virgilio, estos que tenemos aquí en la pantalla, fueron acusados de conspirar contra el gobierno español luego del Grito de Lares. Terminaron siendo autonomistas y luego del cambio de soberanía se unieron al Partido Republicano liderado por el doctor José Celso Barbosa. Todos los hijos legítimos e ilegítimos de Juan Ramón y Virgilio fueron republicanos y muchos de ellos ocuparon puestos políticos. Varios de ellos fueron alcaldes de Manatí, senadores y representantes. Ricarda, interesantemente, estaba también emparentada con don Antonio Vélez Alvarado, el líder separatista y creador de la bandera de Puerto Rico, y también con Eduardo Georgetti, que era liberal. Muy poco se conoce de la niñez de Ricarda. Ella se educó en Manatí y se graduó de maestra de primeras letras de la Escuela Normal Española en 1898. Ahí tienen el certificado de graduación de Ricarda. A los 21 años, ella se casa con su primo Juan Ramón Ramos Casellas, que era farmacéutico graduado del Seminario Conciliar, lo que hoy día es el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ricarda trabajó de maestra en Manatí desde 1898 hasta 1907, año en que ganó el Partido Unión en el pueblo, y con ello cayó la hegemonía del Partido Republicano y de los Ramos. Al perder su empleo,
Ricarda se trasladó a Cataño, donde trabajó hasta 1912. Ese mismo año aprobó los exámenes que ofrecía el Departamento de Instrucción para la licencia de maestra de inglés y trabajó en San Juan hasta que se jubiló en el año 1922. Juan Ramón y Ricarda tuvieron 7 hijos. Aquí tienen el árbol genealógico de Ricarda. Ella contó siempre con la ayuda de su hermana Concha. Concha nunca se casó y siempre vivió con ellos. Juan Ramón trabajó como director de la farmacia municipal de San Juan y luego tuvo su propia farmacia en Santurce. Durante los años 1930 a 1939, trabajó como sargento de armas de la Cámara de Representantes. Vivieron muchos años en Santurce. Juan Ramón murió en 1941 y en el 1948 ella se mudó a Puerto Nuevo con su hija Rosa Pilar. Aquí la tienen a ella con sus nietas cuando vivían en Santurce para 1947. Cuando se jubila del Departamento de Instrucción, Ricarda asumió la dirección de la Escuela Padre de Ríos en el barrio Obrero. Esta escuela era sostenida por las Hijas Católicas de América, asociación a la cual pertenecía Ricarda. En el año 1931 se crea el Departamento del Trabajo y Ricarda trabajó allí, aquí la tienen, es la tercera de la primera fila, de izquierda a derecha. Ella trabajó como secretaria y primera oficinista desde 1931 hasta 1936. Perteneció también a la Unión Obrera Federada de San Juan y fue nombrada presidenta del Comité de Publicidad. Ella es en esta foto, ella es de la primera fila, la segunda de izquierda a derecha. Ella se encargaba de publicar en la prensa las reuniones a celebrarse y los acuerdos tomados en ella. Durante los años 1937 a 1943, Ricarda trabajó para el Departamento de Sanidad administrando el hogar insular de niñas. Este fue su último trabajo remunerado. Para ese entonces tenía 64 años. Ricarda perteneció también a la Junta del Banco Financiero de Mujeres, un banco exclusivo para mujeres y que luego compró el Banco de San Juan. Presidió el subcomité Pro Prevención de Accidentes en el Hogar, fue miembro de la Asociación de Padres y Maestros, participó del comité que organizaba la Semana del Niño y presidió, mírenla ahí, ella la única mujer entre todos los varones, y presidió en varias ocasiones también el Día del Hogar. Durante estas celebraciones ella visitaba escuelas, hablaba a los padres, escribía artículos en la prensa, hablaba en la radio y dictaba conferencias. Participó en un comité que levantó un monumento a Eugenio María de Hostos. En esta foto, ella es la segunda de la primera fila a la derecha. Durante estas... participaba en un comité, participó en el comité que levantó el monumento a Eugenio María de Hostos, participaba también en actividades de la Cruz Roja, estuvo presente en el recibimiento que se le tributó a Gabriela Mistral, aquí la tienen, cuando ella llega a Puerto Rico, fue también invitada por el entonces gobernador Teodoro Roosevelt a una conferencia
para estudiar los problemas económicos de Puerto Rico. Estuvo también presente en un homenaje póstumo a don Manuel Fernández Juncos y fue invitada a participar en una velada lírico-literaria que se celebró en el Ateneo puertorriqueño. Son innumerables los artículos que escribió Ricarda en la prensa del país. Por casi dos décadas, aproximadamente entre 1924 y 1940, Ricarda escribió para los periódicos El Tiempo, La Correspondencia, El Mundo, El Imparcial y El País. Hubo momentos en que escribió casi todas las semanas y hubo semanas donde escribió casi todos los días. En ocasiones utilizó dos seudónimos. Uno de ellos fue Rosa de Lima, que es el que utiliza en este escrito, y en otros utilizó el seudónimo de Aimé para debatir sobre el tema del sufragio. Ella escribió sobre feminismo, sufragio, política, problemas del magisterio, sucesos que acontecían en la isla, pero no solamente eso, establecía sus criterios e igualmente emitía juicios sobre proyectos impulsados en la legislatura del país. Fueron tantos y tantos los artículos que podría estar aquí toda la mañana hablando sobre ellos, pero quiero mencionar algunos. En el año 1933 se presentó el proyecto 151 para legalizar las prácticas neomalthusianas que permitían el aborto y el control de la natalidad. Este proyecto fue impulsado por María Luisa Arcelay, la primera mujer en salir electa a la legislatura en 1932, y republicana como Ricarda. Su discurso en contra de ese proyecto fue magistral y fue publicado en el periódico El Mundo y en el periódico católico El Piloto. En otra ocasión, el entonces gobernador de Puerto Rico, Roberto H. Gore, anunció un proyecto para colonizar el estado de la Florida por familias puertorriqueñas y enviarlas allí en grupos de 10. Inmediatamente, Ricarda reaccionó al anuncio del gobernador, señalando en un extenso artículo y repudiando la emigración. Ahora pienso, ¿verdad?, que diría Ricarda cuando ahora la Florida está prácticamente poblada por puertorriqueños y puertorriqueñas. Ricarda era anexionista y, como muchos otros puertorriqueños, admiraba a los Estados Unidos como la gran nación próspera, poseedora de una tradición democrática y fundada sobre los ideales de libertad, igualdad y justicia. Sin embargo, en todos sus artículos defendió nuestro idioma y nuestra cultura. Propuso que el himno de Puerto Rico fuese aborinquen, un escrito por hostos, y que la bandera fuese la de Lares, porque de acuerdo con Ricarda, esa fue la que se tiñó de sangre de los que creyeron en la libertad para la patria. A partir de la invasión de los Estados Unidos y durante las primeras décadas del siglo XX, ocurre el enmarañado político en Puerto Rico y Ricarda fue parte de ese escenario. Ella militó dentro del Partido Republicano desde sus inicios, pero luego de su retiro como maestra en 1922, ella entra de lleno a la política activa del país. Luego del entendido electoral conocido como la Alianza Puertorriqueña entre
José Toussoto, líder del Partido Republicano, y Antonio R. Barceló, líder de los unionistas. Muchos líderes republicanos, entre ellos Rafael Martínez Nadal, entendieron que se había traicionado el ideal de Barbosa y crearon el Partido Republicano Puro. Y es en ese partido donde Ricarda va, aquí la tienen a ella, es en ese partido donde Ricarda va a militar. En esa primera asamblea del Partido Republicano Puro, esta es ella también, donde se aprobó la plataforma del nuevo partido y el pacto con los socialistas, Ricarda propuso que se designaran, además de los representantes varones, 7 mujeres, una por cada distrito, con voz y voto para formar parte del comité territorial. La resolución fue aprobada y Ricarda fue la seleccionada por el distrito de San Juan. Ricarda siempre defendió su partido como el primero que le dio la oportunidad a la mujer. Aunque las mujeres no votaban en su partido, las mujeres sí tenían voz y voto, al igual que los hombres. Las elecciones de 1924 las ganó la Alianza, pero la coalición ganó San Juan y Ricarda contribuyó a ese triunfo organizando manifestaciones. De hecho, hay quien alega, ¿verdad?, que ese triunfo se debe, ¿verdad?, a la acción y a todo lo que hizo Ricarda para que el partido ganara en San Juan. Ella logró también que las mujeres constataran quórum. Con 8 hombres ya había quórum. Sin embargo, podían haber 7 hombres y 7 mujeres y no había quórum. Así que ella logró que se nombraran 2 mujeres por distrito, una en propiedad y otra suplente. Luego que se le concediera el voto a la mujer alfabetizada, Ricarda organizó el Bloque de Mujeres Republicanas Puras y se convirtió en la presidenta insular. Comenzaron a organizar comités locales a través de toda la isla. Ricarda visitó cada uno de los pueblos de la isla, dando discursos y alentando a las mujeres a trabajar por el partido. Ricarda fue blanco de los comentarios que contra su persona se publicaban en La Democracia. Por ello, no logró detener, pero todas esas cosas que se publicaban, incluso hubo periódicos, ¿verdad?, que en primera plana pues decían Ricarda López de Ramos Casellas acompañada de las turbas republicanas. Todo eso aparecía en los periódicos de la época. Pero a pesar de todos esos comentarios que contra su persona se publicaban, eso no logró detener su campaña y mucho menos silenciarla. En 1931, Ricarda comenzó a trabajar en el Departamento del Trabajo y decidió renunciar a la presidencia del Bloque de Mujeres Republicanas Puras, pero no se lo permitieron. Cuando el gobernador anunció que comenzarían las inscripciones, todos los partidos políticos tenían sus ojos puestos en el voto femenino que se estrenaba en las próximas elecciones. Fueron muchos los mensajes que a través de la prensa hizo Ricarda animando a las mujeres a ejercer el derecho al voto. Nuevamente Ricarda fue atacada por sus adversarios políticos. La acusaban de agitadora, de cometer fraude, de estar distrayendo las labores de los conserjes en las escuelas, porque ella se metía en las escuelas a llevar propaganda y hacer política en
horas de trabajo. En el año 1929, la alianza se disolvió. Los unionistas adoptaron el nombre del Partido Liberal y los republicanos se volvieron a unir bajo el nombre del Partido Unión Republicana. Sin celebrar una asamblea conjunta ni consultar a las mujeres de su colectividad, Ricarda anunció que simplemente cambiarían el nombre por Bloque de Mujeres de la Unión Republicana. Sus más allegadas correligionarias, la doctora Martha Roberts y Ángela Caldas, la acusaron de antipolítica y organizaron otra asociación que se llamó Vanguardia Femenina de la Unión Republicana. Pero Ricarda se defendió muy bien en la prensa. En septiembre de 1932, Ricarda fue nominada vicepresidenta del Partido Unión Republicana. Hasta la doctora Martha Roberts, con quien ella había tenido sus encontronazos, expresó su satisfacción por la elección. Definitivamente Ricarda era una líder. La coalición ganó las elecciones de 1932 y Ricarda lo consideró un triunfo para las mujeres que supieron hacer buen uso de su voto. De hecho, yo recuerdo a los familiares que me contaban que para inscribirse lo único que tenían que hacer las mujeres eran firmar. Así que ya en el balcón de la casa, se dedicaba a enseñarle a las mujeres a firmar su nombre para que pudieran inscribirse para ir a votar. Para las elecciones de 1936, Ricarda figuraba en la papeleta como candidata a senadora por acumulación. Aunque la coalición volvió a ganar las elecciones, Ricarda no salió electa. Su tercer lugar en la papeleta la colocó en desventaja. No sé si pasamos a la próxima. Ahí tienen la papeleta. Ella estaba en la tercera posición, así que imagínense, encima de ella estaba Bolívar Pagán. Ella, imposible, ¿verdad? Las mujeres que se iniciaban en el voto, pudiese salir electa. Luego de esa campaña, Ricarda anunció su retiro de la política activa. Ella alegó que la enfermedad y la muerte de su esposo, además de la falta de medios económicos, no le permitían continuar. Pero ese retiro duró menos de 4 años, porque las elecciones siguientes ella salió electa, la primera mujer comisionada por San Juan. Su trabajo como comisionada se reseña en el capítulo del libro. Ella, voy a buscar aquí en el libro, ¿verdad? Cuando resulta electa comisionada por San Juan, porque recuerden que los alcaldes de San Juan no eran electos, ¿verdad? La gente salía a votar, pero salían a votar por los comisionados, no por el alcalde. El primer alcalde electo de San Juan fue Romero Barceló, ni siquiera Felisa Rincón, ella nunca fue electa. Pero les voy a leer un pedacito del mensaje que ella dio cuando fue electa. Dice: como defensora de los derechos de nuestro sexo, he aceptado las grandes responsabilidades que este cargo trae consigo, no como un reconocimiento personal, sino como una justa compensación a la cooperación prestada, como un natural reconocimiento
a la capacidad de la mujer y como una consecuencia lógica de los principios de igualdad y democracia que encarna y defiende nuestra gran colectividad. Prometo solemnemente al pueblo de San Juan y muy especialmente a mis correligionarios no apartarme del lema que me ha servido de guía en todas las ocasiones de mi vida: lealtad, sinceridad y servicio. Ella fungió como comisionada por San Juan y durante esos 4 años ella participó en las comisiones de instrucción pública, hacienda, obras públicas y en otros tantos. En 1944 se unieron nuevamente los republicanos bajo el nombre del Partido Unión Republicana Progresista. Inmediatamente se organizó el Bloque de Mujeres Republicanas Progresistas, de la cual Ricarda también formó parte. En las elecciones celebradas ese año, el Partido Popular arrasó y la coalición perdió San Juan. Ese fue el retiro definitivo de Ricarda. Ella se mudó a Puerto Nuevo con su hija Rosa Pilar y continuó votando por los republicanos hasta el año 1968, año en que murió. La lucha de Ricarda López de Ramos Casellas por lograr el derecho al voto para la mujer puertorriqueña es parte también de esta investigación. Ella misma se declaraba feminista y afirmaba la igualdad de derechos y deberes, tanto para el hombre como para la mujer. El problema del feminismo no era de índole legal, decía Ricarda, sino de naturaleza moral y social. Ella creía que la compasión que sentían algunos hombres hacia las mujeres y ese tono satírico y burlón que utilizaban para afirmar que las mujeres eran débiles, ese tono, ¿verdad? Eso tenía que desaparecer. Y en todos sus escritos, ella recalcaba la necesidad que tenía la mujer de educarse para poder liberarse. De acuerdo con Ricarda, había más mujeres que hombres en el mundo. ¿Y cómo era posible que las mujeres se rigieran por un criterio exclusivo de hombres cuando los hombres eran una minoría? Para Ricarda, la lucha feminista consistía en reconocer la propia realidad de su género y asumir protagonismo en la misma. Por ello, su interés en el sufragio como el modo de adquirir voz para mover a través de ese derecho la opinión pública y política del país a favor de los intereses de la mujer. Me voy a salir un poquito del tema, pero en la búsqueda por los periódicos, pues yo encontré muchísimas caricaturas que aparecían en los periódicos en torno al voto de mujer. Y por ejemplo, cuando se presenta la propuesta para el voto de la mujer, pues aparece como una bomba cayendo en la legislatura y todos los hombres corriendo, alejándose de esa bomba que era la posibilidad de que las mujeres votaran. Quiero decirles que hasta el propio José de Diego se opuso en uno de los paliques de Nemesio Canales, él lo cuenta, ¿verdad? Cuando José de Diego dijo, ¿verdad?, que esas mujeres angelicales, ¿verdad?, pues no se debían marchitar poniéndolas a votar. O sea, la mujer era para la casa. Esa era la posición.
Incluso Nemesio Canales dice que lo consideraron un loco cuando él propuso el voto para la mujer. La primera asociación de mujeres que existió fue la Liga Feminia puertorriqueña, que se creó en el 1917 bajo la batuta de Ana Roque de Duprey. Ricarda ingresa en la Liga Feminia al poco tiempo de ser fundada. 5 años más tarde, ese nombre cambió por Liga Social Sufragista. Y Ricarda ocupó los cargos de secretaria, corresponsal, vocal, vicepresidenta y presidenta. Aquí en el Centro de Investigaciones Históricas están esas actas y las pueden mirar y verán que hubo momentos que hasta ella prestaba la casa y se reunían en su casa. Y ella ocupó todos esos cargos. La participación de Ricarda en la lucha por lograr el voto para la mujer fue vanguardista, valiente, constante, desafiante. Ricarda conocía las líderes sufragistas estadounidenses y sus luchas. Ella seguía los logros de las mujeres en otras partes del mundo. En ocasión de que se celebrara un congreso de mujeres en Brasil, ella envió una ponencia que fue elogiada en la prensa, porque Ricarda, que es esta, ella nunca viajó. Inclusive, bien interesante, en un congreso panamericano que se celebró en Cuba, la señora Muna Lee de Muñoz Marín representó a las sufragistas puertorriqueñas y el discurso que ella llevó a Cuba lo escribió Ricarda. Fue durante el liderato de Ricarda que comenzaron a constituirse los comités locales de mujeres sufragistas a través de toda la isla y a cabildear a favor del sufragio con los líderes políticos del país y con los de Estados Unidos. Esta es la acta de incorporación de la Liga Social Sufragista y déjeme decirle que Ricarda se carteaba con las líderes de los Estados Unidos. Ella cabildeaba a favor del sufragio, no solo aquí, sino también, como les dije, aquí tienen una carta de Ricarda al congresista de los Estados Unidos. Su palabra escrita como hablada se dejó escuchar en toda la isla a través de sus discursos y en sus escritos que ella constantemente publicaba en la prensa del país. Es más, yo me atrevo a decir que de todas las sufragistas que ustedes y yo conocemos, Ricarda fue la que más exposición tuvo en el país. Por la causa a favor del sufragio, ella debatió en los periódicos con hombres y con mujeres. Sus mismas compañeras de lucha la acusaron de partidista, se separaron y formaron otra asociación y ni aún así lograron detenerla. Cuando en el año 1929 se aprobó el voto únicamente para las mujeres que sabían leer y escribir, Ricarda lo celebró, pero decidió continuar dando la batalla porque entendió que su tarea estaba inconclusa. 2 años después, todavía había quien se negaba a aceptar el voto para la mujer. Y ese fue el caso del senador Francisco Seno, a quien Ricarda le escribió un artículo. Ese artículo es hermoso, hermoso. Donde ella le pidiéndole que cerrara sus ojos y se pensara viviendo en un país donde tuviera que pagar contribuciones para ayudar a las cargas públicas
en donde se le obligara a obedecer leyes hechas por sus adversarios, en donde sintiéndose capacitado, a veces ventajosamente, no pudiera ni siquiera hablar por la única razón de haber nacido hombre. Este es uno de los, de los artículos más fabulosos de Ricardo. Le decía que se imaginara en un país guiado hacia una finalidad que no era la que él deseaba para sus hijos, en donde las leyes hechas por mujeres favorecían a las mujeres con notoria preferencia, en donde al abandonar un hijo, el hombre fuera perseguido y encarcelado y la mujer permaneciera en libertad burlándose del hombre. Un país en el que luego de un divorcio, la mujer culpable no se acordara jamás del hijo y lo abandonara a los azares de la vida. Si el señor Zeno, decía Ricarda, pensara en todo esto, entendería que se le había hecho justicia a la mujer. Luego de publicado ese artículo, Ricarda recibió una carta de doña Ana Roque de Duprey felicitándola. Y esa es la carta de doña Ana Roque de Duprey que le escribió en el año 1931. Voy a a ver si encuentro la carta. Vamos a pasar a la próxima. Doña Ana Roque de Duprey, que ella no militaba en el mismo partido de Ricarda, ella la felicita, ¿verdad? Por esa carta que ella le envía a Francisco Zeno. Y miren esto, esta carta es la que ella le responde. Dice: distinguida señora, una de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida y una de las más valiosas recompensas que por mis luchas por la emancipación de la mujer puertorriqueña ha sido su muy estimada carta felicitándome por mi artículo replicando el editorial del señor Zeno. Crea que su carta ha sido para mí aliento para seguir en la lucha y motivo de gran satisfacción espiritual. Solo siento que usted no consienta en su publicación, no por vanidad de mi parte, sino porque ello sería, estoy segura, estímulo para las que nos suceden y para las timoratas que aún vacilan hasta para hacer uso del sagrado privilegio del voto. El señor Zeno afirma que al iniciarnos en la política y aún antes de entrar de lleno en ella, ya estamos divididas y subdivididas. Y a eso respondo, que si lo estamos es porque divididas y subdivididas los hemos encontrado a ellos. Y que tal vez una de las causas más poderosas que hayamos tenido para no formar parte de un partido las mujeres haya sido la de no tener una división más en la familia puertorriqueña. Tan pronto mis obligaciones me lo permiten, iré a darle una visita a la primera mujer que se atrevió a pedir lo que era nuestro, pero que pedirlo en aquellos tiempos era casi condenarse al desprecio y a la burla, a la maledicencia y al retraimiento social. Muchas gracias, doña Ana. Los que saben proporcionar a sus semejantes satisfacciones espirituales son más dignos de admiración que aquellos que solo saben proporcionarlas materialmente. Estoy a sus órdenes, su hermana feminista Ricarda López de Ramos Casella.
Qué cosa hermosa, no sé si les parece, pero a mí sí. En 1932, año en que votaron las mujeres por primera vez, ganó la coalición y tanto el Partido Republicano como el Partido Socialista se habían comprometido en su plataforma con el sufragio universal. Así que en 1935 se aprobó. Así que de aquí en adelante, las mujeres, independientemente si sabían leer o no escribir, podían hacer uso del voto. Ricarda también dio la batalla a favor de los maestros de Puerto Rico. Ella denunció, entre otras cosas, la falta de escuelas vocacionales, el sueldo mísero de los maestros, los meses de vacaciones sin sueldo, la doble matrícula. Recuerden que a veces en un salón los maestros tenían primero y segundo grado o tercer y cuarto. La negativa por parte de las autoridades escolares a la participación de los maestros en la política activa, las injusticias cometidas en las evaluaciones de los maestros e inclusive la imposición del inglés en las escuelas del país. Ricarda siempre defendió el español como el idioma de las escuelas. Ricarda fue socia fundadora de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, donde ocupó posiciones muy importantes. Siendo presidenta de la Junta Local de Maestros de San Juan, se inició la construcción del Templo al Maestro. Yo cada vez que paso, este es el edificio que está frente al Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan, y lo veo tan destruido. Primero recuerdo a Ricarda y luego me entra como una tristeza, porque qué edificio hermoso. Siendo ella presidenta de la Junta Local de Maestros de San Juan, fue que se inició la construcción de ese templo. Y a todos los pueblos se le asignó una cuota para hacer realidad este edificio. Y Ricarda logró recaudar en San Juan la cuota que se le asignó. Así que prácticamente peseta a peseta se recogió el dinero para la construcción de este edificio. En 1938 se celebraba una asamblea en la asociación y comenzó una discusión tan fuerte que la policía tuvo que intervenir. La política partidista había dividido la asociación de maestros. La situación se tornó tan difícil que decidieron nombrar un comité conciliador para poner el orden entre sus miembros. Y Ricarda fue llamada a pertenecer. Aquí la ven, a ella, la única mujer. Su trabajo a favor de los maestros, su liderato y compromiso fue siempre reconocido en la Asociación de Maestros. Para concluir, quiero destacar que Ricarda tomó conciencia de la posición de inferioridad de la mujer con respecto al hombre, una posición que la sociedad patriarcal había perpetuado. Perteneció al primer feminismo que dio la batalla por lograr una educación formal y el derecho al voto. La historia de esta mujer estaba oculta en la historia de Manatí, mi pueblo, y en la lucha del sufragio femenino, en la del Partido Republicano y en la historia de la educación en Puerto Rico. Ricarda rompió con todos los patrones establecidos por la sociedad que le tocó vivir. Desafió el rol de la mujer abnegada, dedicada a su esposo, a sus hijos y a sus labores domésticas, propio de su época, para convertirse en una líder política defensora de los derechos de la mujer y de sus compañeros maestros. En un mundo dominado por hombres, logró abrirse paso, hacerse oír y hacerse respetar.
el compromiso que tuvo para cada una de las organizaciones a las que perteneció fue auténtico. Ella nunca fue soldado de fila. En todas ellas asumió posiciones de liderato. Y hay que recordar que aunque en este trabajo aparecen sus actividades por separado, ella, debido a todo el material periodístico que se encontró, Ricarda realizó todas estas actividades al unísono en la política, defendiendo a las mujeres, en el Departamento de Educación, haciendo obras de caridad, todo a la misma vez. Conozco algo sobre la labor de las demás sufragistas, pero a juzgar por la prensa, ninguna de ellas tuvo más exposición que Ricarda. Ricarda murió en 1968, olvidada por sus compañeros en la política. Su gesta a favor del Partido Republicano pasó al anonimato. Ni siquiera visitaron la funeraria el día de su muerte. La historia oficial de nuestro país la silenció como a tantas otras. Esta investigación hace honor a su vida y a su trayectoria. Muchas gracias. Quería contarle, esa es ella trepada en el carro de Rafael Martínez Nadal. ¿Ustedes se imaginan qué mujer de avanzada? ¿Tiene alguna idea de cuándo más o menos fue, de cuándo más o menos esa foto? Claro, cuando ganó el partido republicano. Imagínate, eso fue alrededor, yo diría, de los 30. Y lo más significativo son esas escobas, ¿verdad? Okay. Que representan eso. Porque yo recuerdo que mi papá me lo contaba, que los carros cuando salían las elecciones le ponían escobas como queriendo decir barrimos, ¿me entiendes? Claro. Para mí que fue una mujer verdaderamente excepcional, independientemente si estoy o no a favor de sus ideas políticas, ¿verdad? Pero fue excepcional. Y de verdad que no me arrepiento haber escudriñado su vida, sus escritos, su obra. Les quiero decir que hace unos, yo diría que como unos meses atrás, su nieta Miriam donó el escritorio de ella a la biblioteca municipal de mi pueblo, que tiene alrededor, yo me imagino que como 120 años. Es hermoso, hermoso. Y tiene hasta sus iniciales. Porque yo logré, fui a la legislatura municipal y logré que la sala de reuniones de la biblioteca municipal de mi pueblo llevara el nombre de ella. Que era prácticamente una desconocida. Cuando yo fui a la legislatura, nadie ni siquiera había oído hablar de ella. Así que allí está también su escritorio. Pues le damos las gracias, muchas gracias a la doctora Sandra Enríquez Salles por tan fabulosa presentación. Evidentemente, pues muchos de los que estamos aquí hemos leído sobre la figura de doña Ricarda, precisamente a través de sus publicaciones y de sus investigaciones, pero esta ponencia ha sido magnífica desde el punto de vista de poder condensar toda la vida y obra de un personaje tan poco conocido, ¿verdad? En la historiografía oficial, como usted ha destacado. Quisiéramos pasar ahora a la sesión de preguntas y comentarios. La compañera Magaly Sintrón Buller será a cargo de esa sección. Muchas gracias. Gracias a la doctora Enrique Siders. Me hago eco de las palabras de mi compañero Josué. Uno tiene una noción acerca de diferentes personas, ¿verdad? De la historia del país, ¿verdad? Sobre algunas sabemos más que sobre otras, pero lo de hoy ha sido, por lo menos hablo por mí, y me imagino que a algunas personas más les sucederá lo mismo. No tenía idea de todo lo que está, todas las actividades, ¿verdad? En las que está
persona, esta mujer, participó, ¿verdad? Y no participar solamente, como dijo la doctora Enrique Siders, ocupó puestos de liderato, ¿verdad? Porque participar, pues participan bastante gente normalmente, pero asumir, llevar la batuta, ¿verdad? De organizaciones, etcétera, pues no es tarea para cualquier persona. Y doña Ricarda, pues evidentemente era una adelantada a su tiempo. Quiero hacer un par de comentarios de cosas que dijo la doctora Enrique Siders. Bastante al principio de su charla mencionó varios periódicos en los que escribía doña Ricarda, ¿verdad? Que si mal no recuerdo mencionó 5, logré copiar 3, El País, La Correspondencia de Puerto Rico y El Mundo. Me parece que El Tiempo fue otro de los que mencionó. El piloto, pero sí, pero hubo 5 que mencionó y eso lo mencionó más adelante. Hubo otro periódico. A lo que voy, lo que quiero señalar es, además de recordarlo, quería señalar que esos periódicos están disponibles, ¿verdad? En formato, en soporte, en micropelículas, en la colección puertorriqueña del sistema de bibliotecas de la universidad, del recinto, y en el caso particular de la correspondencia del mundo, la correspondencia de Puerto Rico y el mundo, forman parte ya del proyecto Chronicling America, ¿verdad?, de la Biblioteca del Congreso, que está pues digitalizando periódicos de todo Estados Unidos, de cada estado de Estados Unidos, y también hay de Puerto Rico. No están completos todavía, lógicamente, pero van trabajando con eso. Y pues esto permite, ¿verdad?, que más personas interesadas en el tema de doña Ricarda pues puedan, ¿verdad?, acceder tal vez a esos escritos que la doctora Enrique Siders mencionó en su charla. La gran mayoría de ellos están, de sus escritos, uh-huh, están en el libro. La parte de atrás están, y te cuento, Magali, esto como una anécdota. Ahora es mucho mejor, porque ahora tú buscas el periódico y te lo envías a tu correo electrónico. Uh-huh. Pero cuando yo hacía esta investigación, eran como, había que echar los chavitos para que te saliera el periódico. La copia, sí. La copia, claro. Y yo venía con un pote de cristal lleno de moneditas. Yo le decía las tragamonedas. Sí, y yo no estoy segura si en el momento que usted lo hizo ya había el sistema de tarjeta, que uno podía simplemente recargar la tarjeta y sacar también las copias. La recuerdo muy bien cuando usted vino aquí al centro a investigar, una vez más, como ha habido otras ponentes anteriores, fue una época en la que pues era a copiar, porque no había otra manera, no había cámaras para digitalizar, no había escáner, no había nada, era sentarse a leer y a copiar la información que te interesara, no había computadora, o apenas algunas personas tenían. O sea, hoy no se concibe un estudiante universitario, y yo creo que ya hasta de escuela, sin tener una computadora. Y pues la doctora Siders venía aquí, Enrique Siders venía aquí y era de esa forma. Le comento para efectos más que nada de las personas que están escuchando, tal vez de la misma doctora Enríquez y de las personas que después escuchen la grabación. Hay una tesis doctoral que se defendió aquí en el programa graduado de Historia. La menciono porque es del periodo y es sobre la coalición, ¿verdad? Republicana socialista. El título de la tesis es La coalición republicano-socialista 1933-1940, plataformas de gobierno y legislación para la economía de Puerto Rico, un programa alterno al Plan Chardón. Esta tesis la escribió el hoy doctor Illari Ríos González, que en este momento está como director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Y la tesis es del año 2015, que fue evidentemente posterior al proyecto, a su trabajo. Lo digo, lo menciono pensando que tal vez recoja algo de lo que doña Ricarda pudo haber hecho en la legislatura, ¿verdad?
Está disponible también, aparte de aquí, está en colección puertorriqueña y está en línea en la base de datos ProQuest Dissertation and Thesis de la Universidad de Puerto Rico. Eso lo pueden acceder aquellas personas, empleados no docentes, profesores, estudiantes activos, lo pueden acceder desde su casa, y los que no, pues dentro del recinto, o de cualquiera de los recintos, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico. Lo otro que quería ya aquí preguntarle era, usted mencionó y leyó, no, ¿verdad?, no, no, nos habló de, no leyó algunos fragmentos de un artículo que escribió, perdón, doña Ricarda. ¿Podría decirnos dónde conseguirlo por si alguien quiere leerlo en su totalidad o algo como eso? ¿Está incluido en su libro? Es que, perdone, pero no lo he leído. ¿Cuál de ellos? No tomé nota, pero fue uno que usted alabó muchísimo. Que le dijo ¿El que ella le escribe al senador Seno? Yo creo que sí, yo creo que sí. Está en el libro. Está incluido en el libro, ok. ¿No puedo contar una anécdota? Sí, adelante, adelante. Ah, bueno. Pues en mi pueblo se una celebración conmemorando los años de la fundación, pues me invitaron a participar y eran todos hombres, yo era la única mujer. Y ¿sabes lo que hice? Cogí el mismo discurso de doña Ricarda al senador Seno y lo cambié. Y entonces empecé a decir a todos los que estaban allí en el teatro, ¿verdad? Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensarnos en un manatí donde todas las calles fueran con nombres de mujeres, donde todos los edificios tuvieran nombres de mujeres, y aquella gente se iba a morir. Incluso el alcalde enseguida se levantó para decir que le iban a poner el nombre de una mujer a un centro de envejecimiento. Porque verdaderamente es que no hay nada. Piensen en las carreteras, en los edificios públicos. Las pocas escuelas que tienen nombres de mujer es porque hablo de mi pueblo y las que he trabajado de Utuado, son porque mujeres donaron ese pedazo de tierra para construir la escuela y le pusieron el nombre de ella. Menos mal, porque no hay nada. Sí, para Así ser una que persona. Yo hice ese discurso y lo cambié a mi manera y así me expresé. Ese discurso es precioso. Continúo con, hay un comentario de Pedro Marrero, que es un bibliotecario en colección, perdón, en la biblioteca. Ay, madre, en la Universidad de Puerto Rico en Calley, él señala que hay que visibilizar a esta gran mujer, que es una pena, ¿verdad?, que la dejaran sola y olvidada. Aprovecho para comentarle a Pedro, que me puso aquí, que si era posible escribir el enlace de la tesis que menciono, lo voy a poner a través de una de mis compañeras para yo poder seguir con la sección de preguntas. Ya mismo verán la respuesta en el chat. Menciona a Dina Monjol, denme un segundo, listo. Gracias. Menciona a Dina Monjol a través de Facebook, que es una estudiante doctoral del programa de grado de historia. Excelente, una gran contribución a la historia de una gran mujer puertorriqueña en toda una época política, una etapa en la evolución del Partido Republicano. Entonces, en lo que mi compañera copia la información que solicitó Pedro, pregunto a la doctora Enrique Siders. Usted habló un momento, casi al final, acerca de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, ¿verdad? De la participación de doña Ricarda ahí. Le pregunto si hay documentación de la Asociación de Maestros, dónde se encuentra, dónde se puede consultar y si usted la utilizó para su tesis libro. Pues sí. ¿Conoce el edificio en Atorrey? Que era de la Asociación de Maestros. Sí, perdóneme, sí, es cerca de la Ponce León.
Exacto, Sí, pues disculpe, ahí, sí. en un cuarto están las cajas tiradas, 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 y yo fui caja por caja, caja por caja, buscando ese material, pero unas encima de las otras, allí es como un almacén. Okay. O Y ahí sea fue que que es... encontré toda esa información, incluso hasta la foto, porque el libro está lleno de fotos. De muchas eran de los periódicos, otras que encontré ahí, y muchas que me dieron la familia, Sí, eso sobre me llama. todo su nieta que conservaba todo eso, que yo creo que fue Miriam, la que trajo ese material aquí al centro. Por eso, sí me llamó la atención a lo largo de la presentación, la cantidad de fotografías y sobre todo porque sé que en la colección que hay aquí, doña Ricarda, no contiene fotografías. Ahí no hay fotos. Entonces, pues me preguntaba, ¿verdad? Más allá de la de los periódicos. O la de la familia, de dónde, pero ya me contestó Y si que la ustedes asociación. ven, era una familia de mucho, nada más ver la ropa, los muebles de las casas, era una familia que económicamente estaba muy bien. De hecho, la gran mayoría de ellos todavía hay por ahí, algunos ramos que están de lleno en la política. Y en mi pueblo todavía hay ramos. Mi maestra de español en la escuela superior fue una de ellas. Ahora que la doctora Enríquez Seidel menciona eso, recuerdo que cuando esta charla se iba a presentar, porque originalmente era la segunda charla del ciclo, ¿verdad? Pero pues la situación que hubo en la universidad en esos días hizo que se pospusiera. Interrumpo un momento, ya está en el chat la información acerca de la tesis que mencioné, la escribió mi compañera Carmen Oribe, que es estudiante doctoral del programa y que ayudante de investigación en el centro. Volviendo a lo que estaba mencionando hace un momento, denme un segundo que ahora las campanas también. Mi madre. No quiero dejar sin mencionar al doctor Marcial Ocasio, que fue mi director de esta tesis. Ay, Dios mío, que tuvo tanta paciencia conmigo, porque yo cuando estudiaba, pues ya yo era vieja. Bueno, yo defendí la tesis doctoral con los nietos, con dos de mis nietos. Y él me soportó. Una brillante estudiante. Ah. Había que amonestarla constantemente para que se olvidara de la edad, que no tiene nada que ver. Yo voy a decir algo terrible porque hace un rato tuve que hacer lo mismo con ella, porque siempre, siempre, siempre ella está en esas, pero bueno. Quiero retomar lo que estaba diciendo y enseguida le doy paso, ¿verdad? A cualquier otra persona que quiera aportar algo. Decía que, ay madre, lo he vuelto a olvidar, señor. Ah, que hace cuando se iba a dar la charla originalmente, se comunicó con a través de la cuenta del centro, llegó un mensaje. Y logré localizar a la persona a través de Facebook. Eran unos parientes de doña Ricarda López de Ramos Casellas. Era una prima de doña Ricarda, ¿verdad? La persona que escribió era la hija de esta prima. Esa prima tiene ahora unos 90, 90 y pico de años. Estaba muy interesada la señora ya, la prima, en escuchar esta charla y pues espero que haya logrado conectarse a través de Facebook, que fue lo que me comentó en ese momento. No lo puedo ver yo desde acá, o sea, yo no estoy conectada a Facebook, pero espero que sí haya podido conectarse y que haya escuchado acerca de pues, la historia, ¿verdad? De esa prima y cuántas cosas pues también recordará o sabrá esta señora y sus familiares que tal vez pues sean de utilidad para alguien, ¿verdad? Como la doctora Enríquez que ha trabajado tanto la figura de doña Ricarda. En este momento no hay muchas gracias por la aquí hay un comentario. Ok, hay un comentario de nuestro compañero Emanuel Puig Chaparro. Dice, muchas gracias por una presentación tan interesante. Tengo de tarea adentrarme en
en los datos que mencionó sobre el grito de Lares, que Manuel es de los estudiosos, ¿verdad?, del grito de Lares. Entonces, quiero dar la oportunidad, si alguien del público en Facebook, perdón, en Zoom, desea formular alguna pregunta o comentario directamente al micrófono, este es el momento. Pues puedo leer un parrafito que yo también había señalado anoche. Sí, no, doctora Seiders. Si... Adelante, doctora Enríquez. Es que ella era republicana, pero yo quiero leerle este parrafito para que ustedes vean cómo ella sentía esa relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, ¿verdad? Ella estaba convencida, ¿verdad?, de que la isla iría hacia una estadidad, pero respetando la personalidad puertorriqueña. Miren lo que ella escribe. La felicidad nuestra no estriba en llamarnos nación por el solo y natural anhelo de serlo. La felicidad de nuestra isla estriba en vivir su propia vida, conservando su personalidad, su costumbre y su idioma dentro de la gran nación, ese es Estados Unidos, que nos da fuerza y fortaleza para vivir respetada por el gran conglomerado de las demás naciones del mundo. Creemos que la idea sustentada por alguien, que tenemos que hablar inglés, parecernos a los Estados Unidos, a los estadounidenses en sus costumbres, modas y usos, es una versión malévola, echada a rodar con malévola intención. Nosotros podemos ser el primer estado latino de habla española, con los mismos y derechos y deberes de los demás estados. Esa era su, ¿verdad?, su posición. Y quiero que sepan que ella defendió con uñas y dientes el español. Ella se opuso a la enseñanza del inglés en las escuelas de Puerto Rico. Esa enseñanza obligatoria. Así que de verdad que ella fue como un personaje especial. Yo les digo que no sé cómo lo hacían, porque tenía hijos, ¿verdad? No había actividad cívica, religiosa, de todo, que ella no participara. También pienso que el marido tuvo que ser bien liberal, porque estamos hablando del 20, del 30, ¿verdad? Cuando la posición de la mujer era para la casa. Y, no, y ella hablaba por las estaciones de radio y caminaba toda la isla. Así que su esposo también tuvo que haber sido bien liberal, permitirle todo eso. Es interesante la figura de Ricarda. Doctora Enrique, formulan aquí una pregunta, Pedro Marrero, precisamente, de la Universidad de Puerto Rico en Calle, pregunta si esta señora era espiritista, si doña Ricarda era espiritista. No. ¿No le consta eso? No, no era espiritista, era bien católica, bien católica. No. No. ¿Alguien Pero más que...? Hubo muchas sufragistas espiritistas cardesianas, muchas, como es el caso de Rosario Belver. Estaba pensando en el nombre, que a lo mejor ustedes me pueden ayudar, que lleva el nombre de la Escuela de Trabajo Social y se me escapa. ¿Carlota Matienzo? No, la Escuela de Trabajo Social de aquí de la universidad. Ah, sí, ay Dios mío. Ay, ¿cómo se me escapa? La Salle, sí, ahí lo dijo Marisol pues, Doña. Beatriz La Salle. Marisol Ella Doña también lo... era espiritista cardesiana y pertenecieron ambas a la Liga Social Sufragista. Es así. Sí. ¿Hay alguna persona en el público que desee formular una pregunta o un comentario directo al micrófono? Este es el momento.
Yo sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Nuevamente, nuestras felicitaciones a la doctora Enrique Saez por esta magnífica presentación. Es sencillo, lleva una vida trabajando la figura de Doña Ricarda, pero no sé si vale la pena preguntarle, ¿qué falta por trabajar de Doña Ricarda? ¿Qué falta por hacer? Bueno, no sé, de verdad. Yo creo que de verdad que no sabría qué decirte. Sería un poco abundar más en su trabajo escrito, en sus publicaciones, en los periódicos. O tal vez contrapuntearlo contra alguna otra de las sufragistas de la época que escribieran o algo como eso. Tal vez, tal vez. Y como yo les dije, ¿verdad? Para mí, fue la sufragista que más exposición tuvo en la prensa del país. Porque mucha gente me dice, no, porque ella era familia de Ángel Ramos, tú sabes. Pero ese periódico vino más tarde, ¿me entiendes? Y ella comenzó desde temprano a publicar. Sí, que no fue por esa influencia, ¿verdad? Por esa ella empezó antes, por lo tanto no fue determinante, es lo que quiero decir. O sea, Sí, yo pero digo, yo definitivo es menciono. una figura de verdad olvidada, olvidada Sí. de. ¿Alguien puedo? Sí, adelante, profesor. El profesor Ocasio, director del Departamento de Historia del Centro. Adelante, profesor. Gracias. No, para mí es un placer oír a Sandra, a la doctora Sandra Enrique, doctora, que siempre le decía, va a ser doctora, no te preocupes. Pero ese trabajo de la señora que tú has mencionado, de pronto se me olvida el nombre, como es tan largo, no hubo un elemento de política. La política, ella fue política también. Estuvo envuelta en la política del Partido Republicano. Y es interesante porque de todo de lo que uno conoce, ¿verdad? De la historia de Puerto Rico, no hay muchas heroínas en ese partido. No es un partido donde la mujer haya tenido una presencia tan amplia como la que parece tuvo en otros partidos. Otras mujeres que se han distinguido, pero en otros partidos. No saben más de esa área, Sandra. Sobre el área política, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad?, que ella tenía como esta fuerza, porque imagínate, exigir que se contaran las mujeres como quórum, exigir que hubiese representación de las mujeres en todos los distritos. Entonces, ella tuvo que haber sido una voz fuerte dentro del Partido Republicano de su época. Exacto. Y Incluso por eso mismo. postularse para una posición en esa época como senadora por acumulación. Y como yo les di, yo trabajé un artículo para el libro de Rafael Martínez Nadal, ¿verdad? Que era como esa relación política entre ella con Martínez Nadal. Y hay quien asegura que cuando él gana San Juan, se lo debe a ella. Ella hizo una campaña, prácticamente casa por casa, y lo mismo hizo con el voto. Visitaba por eso era que la gente la criticaba en la prensa. Era de verdad terrible, era de armas tomadas. Pues nada, Una gracias, mujer. gracias, Sandra, porque eso sería un área donde ella tendría un rol que parece que, como todo lo que pasó con ella, está escondida. Gracias por traerla a la luz, ¿verdad? Tú has rescatado a una mujer importante en su momento para la lucha feminista en Puerto Rico y la lucha del voto, ¿verdad? Que también.
Eso fue importante. Muchas gracias a ambos, al doctor Ocasio y a la doctora Enrique Siders. Si no hay más preguntas o comentarios del público, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Bueno, voy entonces a antes de cerrar la sesión de preguntas y comentarios, quiero hoy, por ser el último día de nuestro ciclo, antes de darle paso a mi compañero Josué y al director para la despedida, quiero en plano personal agradecer a las 9 ponentes que ofrecieron las 8 charlas de este ciclo. Quiero también agradecer a las personas que asistieron y participaron con preguntas y comentarios en cada una de las charlas. Gracias por los libros que nos donaron, ¿verdad?, vinculados a este ciclo. Y aquí me voy a detener un momento para mencionarlos. Recibimos el libro de la doctora Rosalina Perales acerca de los... Se titula 50 años de teatro puertorriqueño, el arte de Victoria Espinosa, cortesía de la directora del departamento de drama. Recibimos también el libro de Lucía Lozada Laracuente, Rubia Aurora Black, biografía de una periodista feminista y su relación con Puerto Rico. Habíamos recibido hace muchos años ya el de la doctora Sandra Enrique Siders, Ricarda López de Ramos Casellas, Tizas, Conciencia y Sufragio, que es su tesis doctoral. Recibimos, que aunque no fue de una de las participantes, pero está vinculado a una de las charlas, a la charla de la doctora Lisa Matterson sobre Ruth Reynolds, pues en estos precisos días, en estos mismos días, recibimos la donación que hizo el señor Benjamín Torres, hijo, de la nueva edición que ha salido de las obras escogidas de Pedro Albizu Campos, que en su momento, pues, fue una recopilación y la introducción y notas a cargo de su padre, el profesor Benjamín Torres, y que incluyen, aunque son 3 volúmenes, en realidad incluyen material que nunca había salido, 2 volúmenes adicionales que no habían salido nunca, se habían mantenido inéditos, están disponibles todos aquí. Y quiero también señalar que, aunque no fue parte del ciclo, pero sí fue el preámbulo al ciclo, el libro de la doctora Sandra Pujals, Un Caribe Soviético, el comunismo internacional en Puerto Rico y el Caribe 1919-43, con eso fue que iniciamos, ¿verdad?, las actividades de este semestre. Esos 5 ejemplares que he mencionado, y se nos queda pendiente el de la doctora Lisa Matterson, que está en publicación y que ella, pues, se comprometió a dejar un ejemplar aquí en el Centro de Investigación Histórica. Pues todos estos que acabo de mencionar están disponibles para consulta de cualquier persona en la biblioteca del centro. Y mi último agradecimiento es para GFR Media y a la periodista Karina Pérez por la entrevista que le hicieron a una de nuestras ponentes, la también periodista Lucía Lozada Laracuente, a mi compañero José Camaño y a mí, y cuyo resultado fue un artículo de periódico que salió publicado en El Nuevo Día y en Primera Hora entre los días 7 y 8 de marzo de este año acerca de precisamente de este ciclo de charlas. Sin nada más, doy por cerrada la sección de preguntas y comentarios y paso con mi compañero Josué Camaño y con el director para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Muchas gracias, Magali. Antes nuevamente también de despedirnos y dejarlos con nuestro director y con unas palabras finales también de nuestra invitada, haciéndome eco de lo que dijo la compañera, queremos agradecer a todas las participantes de este primer ciclo de charlas 2023, la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX, que culmina en el día de hoy con la conferencia que ya acabamos de escuchar. Ya la compañera mencionó sus nombres, pero quiero volver a recalcar nuestro agradecimiento a la doctora Rosalina Perales Osorio, con su conferencia Victoria Espinosa, pionera en la historia del teatro puertorriqueño, a la doctora Inés Beatriz Vélez Torres, con su conferencia Tintí de Ya, sobre mi maestra, una taza de café y un espacio de libertad, 1940 a 2021, a la doctoranda Noelia Lorenta Monzón, que desde España nos ofreció su conferencia titulada Al calor de un nuevo hogar, una mirada al exilio de María Rodrigo Bellido en Puerto Rico, 51 al 67.
entre otras que participaron. Antes nuevamente también de culminar, yo quisiera saber si nuestra invitada tiene unas palabras finales, la doctora Enrique Siders, antes de dejar a nuestro director Marcelo Ocasio para el mensaje de despedida. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí nuevamente. Y pues aquí les voy a decir de veras que el centro fue clave en este trabajo y el director de departamento igualmente. Si no, no lo hubiera logrado jamás. Pues gracias, gracias a ti que siempre has estado a la disposición de todos los proyectos y todo lo que inventamos aquí en el Centro de Investigaciones. Y también muchas gracias, Sandra, por la labor que realizas tan genialmente con la Asociación de Investigación de Historia de las Mujeres en Puerto Rico, que ya llevan varios años realizando ese fabuloso simposio sobre las mujeres, que ya es básicamente esperado todos los años, ¿verdad? Ya ha sentado una pauta en cuanto a los estudios sobre la mujer en la isla. Así que nada, felicidades a ti por todos esos proyectos, ¿verdad? Que siempre ya han resultado de mucho éxito. Antes de concluir, dejo con ustedes al doctor Marcelo Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas, para un mensaje de cierre del ciclo 2023. Profesor. Bueno, muchas gracias, Josué. ¿Se oye? Sí. Sí. Saludos. Esta excelente exposición de hoy pone cierre al primer ciclo de charlas del año 2023. Organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, bajo el lema de la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. Este ciclo de charlas tuvo el propósito de desarrollar la agenda permanente de trabajo del Centro de Investigaciones Históricas en su triple vertiente de investigación, divulgación y apoyo a la docencia que la ha identificado hasta el presente. En esta ocasión se ofreció un ciclo de charlas que vinculó diferentes temas en torno a la historia de la mujer en Puerto Rico y que incluyó el teatro, los movimientos sociales, la lucha comunitaria, la autogestión, las artes musicales, las artes gráficas, el feminismo, el periodismo, la lucha por la independencia de Puerto Rico, la educación, la política y el sufragio femenino. Agradecemos a cada una de las ponentes, o sea, a la doctora Rosalina Perales, a la doctora Inés Vélez Torres, a la doctoranda Noelia Lorenta Monzón, a la doctora Teresita Tió, a la doctora Lucía Stecher, a la doctora Natalia Cisterna, a la periodista Lucía Lozada Laracuente, a la doctora Lisa Masterson y a nuestra doctora Sandra Enríquez, quienes compartieron con nosotros parte de la trayectoria personal y profesional de un grupo de destacadas mujeres que han ayudado a forjar la sociedad puertorriqueña del siglo XX, a saber Victoria Espinosa, Tintí de Ya, María Rodrigo Bellido, Irene Délano, Ana Roque de Duprey, Rubia Aurora Black, Ruth Reynos y Ricarda López de Ramos Casellas. Esperamos que las charlas de este ciclo resulten de utilidad para los estudiantes, profesores e investigadores interesados en estos temas. Volveremos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ocasio por esas palabras de cierre. Sin más, quiero solamente dar la nota de que esta actividad fue retransmitida por 73 organizaciones académicas y culturales de Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica, Estados Unidos y España. Así que ha sido todo un éxito. Nos sentimos sumamente contentos de ese amplio público que siempre sigue las conferencias y las actividades virtuales del Centro de Misión Histórica a través principalmente de nuestras redes sociales, que son transmitida por otras redes sociales. Nuevamente, nuestro agradecimiento también de parte del CIH a nuestro director en el Departamento de Historia, el doctor Marcelo Ocasio, por todo el apoyo que siempre nos ha brindado a los que trabajamos acá en la unidad de investigación del Departamento de Historia, el Centro de Investigación Histórica. Igualmente, nuestro agradecimiento al decanato de la Facultad de Humanidades de nuestro recinto, que siempre ha colaborado
con nosotros en la, no tanto en la logística, sino en la promoción y divulgación de nuestras actividades, y también, por supuesto, la oficina de la rectoría del recinto de Río Piedras, que también siempre nos han apoyado en la divulgación de nuestras actividades. A todas esas oficinas, muchas gracias siempre por apoyar nuestro quehacer académico-cultural aquí en el Centro de Investigaciones Históricas. Sin más, esperen en nuestras redes las próximas comunicaciones. Vendremos pronto, como dijo el profesor Marcelo Ocasio, con un nuevo ciclo de charlas para el próximo semestre. Sin más, pues damos por concluida esta maravillosa actividad y así cerramos el primer ciclo de charlas 2023, la historia, la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. Sin más, que todos y todas tengan muy buenas tardes.